Profe. Hola, profe, muchos saludos, no puedo. Hola, profe, no lo escucho. Muchos saludos, voy a cuadrar esto.
Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Ya comienza la gente a incorporarse al minuto en que estamos. Espero sea absolutamente concreta la reunión. Damos unos minutos para que la gente se incorpore. No hay ninguna restricción para las personas que estén interesadas en asistir. Tal vez la única limitación sería que no tuvieran condiciones para hacerlo a través del computador o a través de del teléfono. Mil gracias por dejar el micrófono y la cámara apagados. Yo pienso que a las 5 y 10, si les parece, podemos comenzar. El procedimiento va a ser muy sencillo para quienes están ya aquí incluidos. Yo voy a hacer una exposición corta del tema y luego aspiro a que ustedes, con cierto orden relativamente riguroso, pudieran abrir su micrófono, su cámara y establecer alguna conversación. Vamos a grabar esto, pero todavía no arrancamos en un momento a grabar. Cuando oficialmente arranque yo la presentación, ¿les parece? Esto pienso que podría dejarlo. Esto cerrarlo. Esto cerrarlo. Esto sí. Esto cerrarlo. Actualmente. Actualmente esta parte. Por favor, suspender el micrófono, son tan amables. Por favor, suspender el micrófono, son tan amables.
Sí. Por favor, suspender el micrófono, son tan amables. Por favor, suspender el micrófono, son tan amables. Por favor, suspender el micrófono, son tan amables. La persona que está ahí tratando de ingresar al sitio y que está creando algún problema para grabar o para compartir pantalla, por favor, dejar de compartir pantalla si es tan amable. Gracias, muy amable. Bueno, vamos a iniciar la sesión de la comisión coreográfica. La lectura, perdón, creo que hay algún problema acá, que es precisamente este. Vamos a grabar esta sesión. Bueno, mil gracias, muy buen día, mil gracias por la asistencia. Me imagino que en este instante, en algunos minutos, se irá a conectar muchas más personas. La convocatoria fue extraordinaria para este tipo de reuniones. Yo me tomé la vocería de organizar este tipo de sesiones para crear proyectos, trabajos de investigación, incluir a todos los colegas que en algunos sitios del país se dedican a la historia y la cultura de Colombia. Ya a ser, digamos, vigilantes, vigías del patrimonio. La situación es más o menos esta. Yo creo que la fórmula inicial es presentar la propuesta que es necesario hacer un tipo muy particular de investigación histórica y solo desde la perspectiva de la historia vamos a tener una mirada relativamente sensata de lo que fue el comportamiento de los vestigios y el tratamiento de las características de la realidad de este país. Por esa razón, me ocupé de proponer la lectura que se distribuyó de la Comisión Coreográfica, que es una lectura bien importante porque inicia el periodo de la primera expedición científica, primera y única expedición científica organizada oficialmente por el gobierno, después del periodo de la colonia. Entonces, con esa perspectiva histórica, yo quisiera llamar la atención sobre diferentes aspectos que hacen referencia a esa actividad institucional nacional del país, del gobierno, que vi vincula a un conjunto de personajes que vienen de distintas tradiciones y distintos procesos, dentro de los cuales pues está sin duda
el bucanero intelectual y militar Agustín Codazzi, que después creó la organización de la zona geográfica del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Entonces, empecemos por algunos temas. Voy a compartir la pantalla y vamos mirando algunos aspectos importantes que me parece que son útiles que ustedes conozcan. En primer lugar, pues la Comisión Coreográfica arranca precisamente en el periodo 1850-1859. Es un periodo, digamos, de conflictos, de polarizaciones, como se dice ahora, de disputas entre las perspectivas de cómo orientar el país, y los gobiernos han detectado, como lo hacen aún hoy, por lo precaria de la investigación, que no existe un conocimiento del país. Yo diría que en general habría necesidad de decir dos o tres cosas antes. Los estudios sobre la geografía y el interés de los viajeros y las expediciones hunde sus raíces en una tradición europea muy importante que hay que tener en cuenta y que vale la pena porque es universal, que es la tradición filosófica del idealismo alemán, fundamentalmente con Kant, que era un excelente lector y promotor de procesos de expediciones y culto en la historia y la geografía en general. Se leía todas las expediciones que le llegaban a su mano. Y en este periodo del reinado de Guillermo Federico III, si no estoy mal, en Alemania, Kant, Immanuel Kant, el filósofo alemán, promovió la geografía como uno de los elementos básicos del desarrollo del conocimiento de la realidad. En este sentido, lo que están ustedes observando corresponde a la foto o el dibujo más bien de Agustín Codazzi, que es uno de los más importantes, digamos, el director precisamente de la expedición. Hay toda clase de bibliografía sobre Agustín Codazzi y es muy interesante observar que ya muy adulto llegó a Colombia después de haber hecho toda clase de aventuras y termina no solo haciendo la geografía más importante que se hace para Venezuela, luego en el periodo de Mosquera, Hilario López, terminan organizando una expedición que está interesada en la descripción general del país. Por eso me parece que es importante para todos los vigías que están ocupándose de los temas que son esenciales desde la tradición oral, digamos, lo que se llama la cultura y el patrimonio inmaterial, hasta los fenómenos más interesantes de la arqueología, la geología y la historia de la cultura y de la presencia de diversas etnias que poblaron este territorio. Al lado de este personaje está José Jerónimo Triana, que me parece fundamental porque además del patrimonio, digamos, cultural y el patrimonio histórico, también tenemos algún interés por desarrollar investigaciones apoyados por las universidades colombianas. En este momento estamos haciendo todos los caminos de gestión para que las universidades públicas y algunas privadas puedan estar acompañándonos para dividir los grupos que se dedicarían a hacer el salvamento y la salvaguarda, la vigilancia del patrimonio, que también incluye el mundo de la vegetación sobre el cual vale la pena que imaginemos que a pesar de que existen algunas investigaciones, todavía tenemos serias deficiencias. Al lado de ellos, al lado, en el centro, o sea, en este momento estamos viendo a Carmelo Fernández,
Manuel María Paz, y algunos de los dibujos hechos por ellos, por Carmelo y por María, por Paz, en torno a las costumbres y las tradiciones de los pueblos, pero también interesantísimo lo que corresponde a la piedra de Saboyá y la piedra de Gamesa, que son dos grandes, digamos, hitos dentro de la historia internacional, dentro de la historia del arte rupestre mundial, porque mientras en Europa todavía no existía, no existía una imagen sobre lo que era el arte paleolítico, todavía estaba en disputa en 1870 con Marcelino Sanz de Satuola. Los años de conflictos no aceptaron que el arte rupestre de la cueva de Altamira fuera un original. Nosotros ya habíamos hecho obras de arte de las obras de arte indígenas, lo cual hace que nosotros seamos pioneros en el desarrollo de la investigación y del conocimiento. Creo que voy a tener que mirar si hay algún problema con los invitados, pero parece que están llegando de una manera tranquila, no hay ningún problema. Decía que la lámina de la roca de Saboyá tiene ciertas características que vamos a tener que observar, que corresponden a la lectura que ustedes hicieron de la comisión coreográfica en la primera etapa, que es la que realiza precisamente el personaje que está aquí de gafas, Manuel Ancízar, expedición que por hoy vamos a mirar solamente hasta Furatena. Es decir, no podemos evacuar todo el texto de un solo tajo, no vale la pena. Y yo me voy a referir a algunos de los aspectos que considero primordiales de esa lectura de la peregrinación de Alfa, en la medida en que considero que ayudan a entender interés de esta expedición muy desconocida en Colombia, muy poco estudiada, diría yo más bien como silenciada, y silenciada en la medida en que los fenómenos de orden social y político de la época le cancelaron, le generaron una cantidad de impedimentos al punto que la obra de José Jerónimo Triana no es estudiada en Colombia de una manera sistemática y la obra de Codazzi pues quedó de alguna manera como parte de la historia, pero no se trabaja como si fuera un asunto simplemente del pasado. Interesante observar que en ambos casos observarán ustedes que al lado del monumento indígena de las pinturas de Saboyá están dos personajes parados, uno con ruana roja y uno con ruana azul, pareciendo mostrar un poco la concordia o la unión entre lo indígena y el incipiente liberalismo y conservatismo de la época. Al igual que en el petroglifo, porque esta es una pintura y este es un grabado, en el petroglifo de Gamesa, que incluso deja ver un perro que está bajando el sendero en las cercanías, mientras los dos campesinos de ruana azul y ruana roja están observando el gran monumento que, según ellos, y esto sí es importante, corresponde al momento en que los indígenas pudieron observar ciertos cataclismos. Estas son algunas del no vamos a poder, no tiene sentido que miremos las 160 acuarelas de la comisión coreográfica, pero los pintores dejaron algunas referencias importantísimas sobre lo que es, por ejemplo, en este caso, la acuarela de Ambalema. Estamos entonces en el río Magdalena, estamos en las cercanías de lo que fue Guataquí, Guataquicito, Mariquita, Honda, etcétera. Y observen ustedes el trasteo
de productos que se organizaban por el río, al fondo, pues el Nevado, si no estoy más, el del Ruiz, las barcas de la época, siglo XIX, y todo el tipo de vestimentas y organización de situaciones que muestran como una fotografía el momento en que muy seguramente el tabaco significó para la época el comercio del río Magdalena y la exportación y cambio de productos por los caminos que seguramente utilizaban para todo el territorio nacional. Por favor, solicito que todas las personas se pongan en modo de apagado de la cámara para que no tengamos problemas de recepción y de transmisión. Este es otro elemento muy interesante de la comisión. No solo se dedicó al paisaje y a los monumentos indígenas, sino también cualquier objeto que les pareciera interesante de las culturas indígenas lo registraban. Esto se supone que es una silla del cacique de los Panches, sobre el cual hay ahora toda clase de discusiones, incluso a punto de imaginar que ese término lo utilizaron los españoles para decir cierto tipo de indígenas que vivían en algunas áreas, sobre los cuales hay muy poca arqueología y la que se ha hecho no pareciera, en los casos que se ha excavado en esas áreas que se suponen Panches, se encuentra fundamentalmente cerámica del periodo Herrera, con lo cual se complica mucho más el asunto de la definición de lo que los españoles consideraron Panche y confundieron con Pijao, que bien podrían ser indígenas de etnias que todavía no tenemos claras. Esto también daría para otro tipo de investigaciones interesantes para los grupos de los antropólogos y los arqueólogos que estén interesados en crear equipos de trabajo. Esta es la acuarela que habíamos visto de la piedra de Saboyá en 1850, que son los primeros años de la peregrinación de Alfa, donde Manuel Alcízar expone sus ideas sobre lo que es la nación y sus materias primas y fuentes culturales. Esta es una pintura muy importante que apareció en el Museo de Berlín, que corresponde a los dibujos que hace en la comisión. Hacían, como se dan cuenta, un esquema muy interesante de las pinturas, además de la visual, el volumen de la roca, el sustrato. Esta costumbre, muy importante desde el punto de vista de la documentación, que es la que tiene que ser usada actualmente, la que yo sugiero que deberían hacer quienes toman registros del arte rupestre, casi podría uno imaginar si tuviera una formación de geólogo que aquí están dibujados los estratos de los sedimentos, con lo cual se da una imagen muy interesante del tipo de roca arenisca que tiene la zona, sumado al hecho de que se gastan un buen tiempo en las plantas que están en las superficies, la parte alta de la roca. Casi que con la tradición de la expedición botánica hay un cierto interés por lo biológico, con lo cual mostraría que esto está muy bien hecho, mejor hecho que lo que se hizo luego en las descripciones de las pinturas de Facatativá de los años 60, 70, 80, 90, 2000 hasta el 2015, que nosotros hicimos la documentación general del Parque de Facatativá. Esto corresponde a otro de los elementos muy curiosos de las pinturas de Pandi, que también es una especie de residuo final de la comisión coreográfica, porque lo hace un pintor no muy bueno que se llama Lázaro María Girón, que hizo la expedición a Tibacuy y que tiene un informe muy interesante de las piedras de Chinauta y Anacutá, sobre lo cual también quienes estén en esa zona del Sumapaz, pues tendrían que tenerlo como parte de su formación. Pero noten ustedes que ni las plantas ni los dibujos están suficientemente bien hechos. Ya aquí se perdió la tradición de la expedición botánica y los pintores que acompañaron al grupo de Manuel Alcízar. Estos son unos 20 años después, con Lázaro María Girón.
Mientras que esta versión, noten ustedes la diferencia, esta es una versión muy limpia, muy bien hecha de la comisión coreográfica, probablemente de Carmelo Fernández, que era un venezolano que participó con la comisión coreográfica en la primera etapa y que al llegar a la provincia de Soto, es decir, a Santander, se regresa a Venezuela y entonces Henry Price lo reemplaza en todas las expediciones posteriores. La versión posterior de Lázaro María Girón, como notan ustedes, ya aquí no hay la calidad de la transcripción. Con esto quiero decir que además de la formación sobre los temas, también hay que tener ciertas habilidades. Y en este sentido, los departamentos de bellas artes de las universidades tendrían que colaborar ayudando a formar a los vigías de patrimonio del mundo prehispánico o de cualquier tema, a que tengan una cierta capacidad gráfica, ahora acompañada, por supuesto, por todos los elementos de la fotografía digital y todas las posibilidades de realidad aumentada, etcétera. Pero noten ustedes que esto tiene una cierta calidad internacional, mientras que esta es un poco menos cualitativa y menos armada. Es hecha por la copia de la anterior, hecha por Lázaro María Girón. Esta es una de las versiones más interesantes, que fue la que yo usé para el logotipo de nuestra organización inicial, de Vigías Mundo Prehispánico, que tiene que ver con las acuarelas de Liborio Cerda, del álbum de Liborio Cerda, que como notan ustedes, tiene una mayor calidad. Esto corresponde a una piedra, a una roca en realidad, que está en la zona de Facatativá, en las inmediaciones del casco urbano. Esta es una versión muy regular de Lázaro María Girón. No voy a mostrar la original de la comisión porque no voy a tener tiempo, porque estoy interesado en que conversemos, en que esta charla no sea tan larga y extensa, sino simplemente que sea un abrebocas para una conversación relativamente formal, relativamente informal, en donde ustedes preguntan cosas sobre la expedición que inicia con la peregrinación de Alfa Manuel Alcízar bajo la dirección de Agustín Codazzi. Esto simplemente para que ustedes entiendan que además de estos expedicionarios, un segundo intento, ya no el gobierno liberal de Hilario y Mosquera, sino en el gobierno conservador. Este personaje que está aquí se llama Jorge Ricardo Isaacs, con escopeta en mano, hace los dibujos de la Sierra Nevada de Santa Marta en la zona Arhuaca. Esta es la parte que está acá, es la obra publicada por la Universidad Externado de Colombia bajo la coordinación de María Teresa Cristina, profesora italiana que durante muchos años fue profesora de literatura en la Universidad de los Andes. El texto que está aquí lo van a poder ver ustedes después con calma, pero simplemente resume el debate desde siempre que ha existido en este país de tratar de entender científicamente y de entender de otra manera que no sea científica, como lo que aquí se muestra. Jorge Isaacs asume que algunos de los dibujos que encuentra en la zona Arhuaca parecerían mostrar los primeros homínidos. Entonces, quienes son partidarios de la teoría darwiniana, pues son absolutamente convertidos en enemigos de la nación, dentro de los cuales pues queda incluido Jorge Isaacs. Es muy sencillo, la teoría darwiniana es una de aquellas aberraciones propias de un especialista maniático. Dice Miguel Antonio Caro, como representante de la tradición colonial, Isaacs llega ya, dice el texto, al Tolima, exhausto, hizo o hacía excursiones solo en Conveima. Y la casa de él aún en pie está muy destruida y debería ser objeto de vigía de patrimonio para que sea restaurada. Finalmente, uno de nuestros personajes más importantes va a ser Miguel Triana,
un ingeniero de vías que no tenía ninguna relación con los políticos, sino hacía simplemente sus labores de carreteras. Se ocupó de ser miembro de toda clase de sociedades científicas y realizó un conjunto de trabajos desde la civilización Chicha hasta el jeroglífico Chicha. Los dibujos que aquí aparecen son al lado del centro, los dibujos que él realizó en una carpeta y que luego su hijo Jorge publicó en la publicación tradicional de en la época en que el Banco Popular se ocupaba del país y hacía publicaciones. Un último que vale la pena, que es Venceslao Cabrera Ortiz, un cura jesuita de la Universidad Javeriana, profesor del Colegio San Bartolomé, se ocupó de estos temas de la búsqueda de petroglifos. Y esto es una de las primeras, digamos, reconstrucciones que nosotros hicimos para un modelo que se entregó al Ministerio de Cultura, en esa época Colcultura, y que debería ser publicado. Con esto yo diría que estamos relativamente cerca de imaginar en qué consiste la expedición de la comisión coreográfica y el texto que ustedes tuvieron ocasión de leer. Sobre la peregrinación de Alfa, en general hay muchas temáticas. En primer lugar, es un texto que se hacía como las radionovelas o las telenovelas por secciones. Si Manuel Alcízar iba al territorio, hacía el texto en las tardes, noches, y luego se regresaba alguien con esa, con ese texto y lo publicaban en una de las imprentas que se crearon a propósito para el desarrollo de este grupo científico que quería, como suele ser, hacer un país distinto y quería educar a la población y mostrar un poco la imagen real de lo que se sabía del territorio, no por lo que la gente contaba en Bogotá, sino por lo que la gente de verdad vivía en las regiones y que Bogotá desconocía. Así que en ese sentido, la peregrinación de Alfa es uno de los primeros eventos, digamos, de periodismo, de ilustración de las noticias. Mucha gente en Bogotá no hacía viajes largos. Los personajes del siglo XIX, incluso del XX, decían que los bogotanos, por tradición, éramos absolutamente ignorantes de qué en qué país vivíamos. Y Vargas Vila decía que Bogotá era la ciudad de la envidia, decía Envidianópolis. Es decir, que desde hace muchos años hemos estado debatiéndonos entre lo que puede ser lo que sucede en Bogotá y lo que objetivamente pasa en la provincia, ¿no? Quienes hayan mirado el texto se han dado cuenta del tipo de dinámica que establece el escritor frente al lector. Y el tipo de temas y de pequeños y cortos capítulos que va armando para que sean, como digo yo, entregados en distintas ocasiones de manera semanal. Así que la comisión coreográfica se convirtió para Bogotá de la época en una especie de noticiero, es lo que quiero decir, ¿no? De tal manera que fácilmente los asistentes a la tradición, digamos, del camino hacia Santander, podían en cada una de las ocasiones ver con los ojos de Manuel Alcízar todo lo que él consideraba importante. Si ustedes quisieran ampliar un poco lo que se ha escrito sobre la comisión coreográfica, pues hay un conjunto impresionante de textos y de discusiones. Tal vez la que es más interesante, educativa, digamos, polémica y de cierto nivel de reflexión, es la que corresponde a Olga Restrepo, una socióloga de la Nacional,
que ha escrito más o menos cuatro o cinco obras distintas sobre el periodo, sobre la comisión, sobre el contraste entre la comisión coreográfica y la expedición botánica, con una cantidad de criterios muy interesantes. Les decía yo que Codazzi y Manuel Alcízar corresponden, digamos, a ese grupo ilustrado que había asimilado la cultura internacional europea. Y Olga Restrepo considera que, muy al contrario, Mutis, que no es un biólogo en sentido estricto, sino simplemente un curioso, un sabio, no tiene la formación necesaria para competir en todos los procesos que ya para la época tenían los biólogos de haber empezado a asimilar la teoría celular, la teoría genética y la teoría evolutiva. Este tipo de cosas no están en la obra de Mutis, según Olga, y es muy interesante observar todo el debate que existe entre la versión que hace Olga Restrepo frente a la relación y la diferencia entre la comisión coreográfica y la expedición botánica. Obviamente, la expedición botánica es una empresa colonial, mientras que la comisión coreográfica es una empresa republicana. Bueno, otra cosa importante es que ustedes observen, quienes han leído el texto sabrán de qué voy a hablar, quienes no lo han leído, pues podrán tenerlo en cuenta para hacer la lectura. A mí me llama poderosamente la atención que el texto comienza saliendo desde Bogotá, me imagino la calle tercera, quinta de Bogotá, de ahí de la zona de la Candelaria, que sería tradicional para vivir en esa zona, y arrancan en la madrugada hacia el norte. Yo sospecho que debieron escoger un buen tiempo, porque el camino, que es otro tema de investigación también, los caminos que están allí descritos de una manera no completa, a mí me parece que en eso tiene uno la sensación de pedirle a Manuel Alcízar que hubiera precisado un poco más algunos aspectos sobre el camino, sobre las características del piso, sobre las condiciones del camino, que hubiera hecho algún comentario sobre si ese camino era español estrictamente o si era un camino antiguo indígena. Siempre cuando lee uno, no importa lo que el autor diga solamente, sino lo que deja de decir, que es tal vez lo más importante. Entre más diga, pues importante, pero también habría que, y es ahí es donde se inicia la investigación de un buen lector, preocuparse por lo que exactamente no dice. Entonces, a mí me suena importante que ustedes tengan en cuenta esas consideraciones, que las que estoy yo tratando de hacer patentes, ¿no? De mostrarlas. El segundo aspecto es que si ustedes, bueno, lo digo porque debió escoger una época del año en donde no era difícil coger por la séptima y terminar, digamos, en un día, en una jornada en Fusca, en las cercanías de Chía. Lo usual es haber escogido una época del año que no fuera de lluvia, porque normalmente, como está pasando en estos días en Bogotá, pues si alguien quisiera ir hacia el norte, ir hacia Chía, desde Bogotá hasta Chía, normalmente lo haría por La Calera, porque todas las zonas de lo que sería la séptima, entonces, tenían la tendencia a anegarse. Entonces la gente subía por la vía a Choachí, cogía por los cerros y terminaba en La Calera, y de La Calera seguía hacia el norte, y si había posibilidades bajaba, si era absolutamente indispensable, tenía que bajar por alguna vía, algún camino que lo llevara hasta el Puente del Común, y del Puente Común derivaba hacia Facatativá, y de Facatativá Albán Onda, que era el camino, digamos, del comercio colonial más importante.
Sobre eso, sobre ese camino hay toda clase de investigaciones y hay algunas de cierta calidad, otras no lo son tanto. En eso hemos venido conversando con el profesor Salgado o Delgado, de tal manera que también allí pudiéramos organizar un grupo de trabajo, Carlos Delgado, un grupo de trabajo que pudiera estrictamente ocuparse del tema de los caminos. Hay algunos temas que ya los tenemos más o menos claros de la división de los grupos de estos participantes que se han inscrito en el mundo prehispánico. Tendríamos la oportunidad de ver un tema como el tema de los caminos. Otro tema podría ser el de la investigación en botánica, que aunque pienso estoy utilizando el término antiguo, pero bueno. Un poco seguir las vías del trabajo de José Jerónimo Triana y ampliar las posibilidades de investigación para que cuando haya necesidad de hacer alguna discusión sobre si este territorio va a ser ocupado por urbanizaciones, los biólogos puedan dar un concepto sobre lo que podría ser una bestialidad destruir un área en donde hay un cierto tipo de material biológico endémico que se perdería definitivamente si esas obras se ponen a funcionar. La expedición, como les decía, sale de Bogotá en verano, muy seguramente, y termina en la primera jornada en Chía. Lo que yo esperaba como lector desprevenido, me imagino que les pasó a ustedes también, es que debería haber cogido por el norte habitual, que sería terminar en la zona de Sesquilé y llegar hacia Tunja, y de Tunja subir hacia Santander, que es una de las rutas que tenemos actualmente. Lo que es paradójico es que no es esa, parece ser, la intención de la Comisión Orográfica, y hay una cierta idea que a mí me asalta, y es que ellos parecería estar. Parecerían estar todos en la decisión general interesados en conocer el Boyacá profundo y entrarse por la zona de Zipaquirá, Tausa, Chiquinquirá, Simijaca, y ahí entrar por el lado de Caldas, un pueblito que queda en el occidente de Boyacá, para gastar un muy buen tiempo en la búsqueda de qué quedó de del conflicto, de las disputas entre la corona española y los musos. Y entonces terminan metiéndose en pueblos que nadie conoce, como Buenavista y Coper, y luego terminan en la parte más al norte, en la zona en la que hoy terminamos nuestra charla, que sería la charla de Furatena. Hasta hoy llegamos a Furatena. El viaje de hoy no va a tener todo el recorrido porque sería una bestialidad resumir todo en minutos. En pocos minutos, entre otras porque yo no quiero hablar más que unos 10 minutos más y abrir la conversación y la intervención de ustedes. Me parece que es interesante que miremos dos o tres cosas más. Me parece importante que desde el comienzo mismo de la descripción del viaje, Manuel Ancízar se detiene a hacer críticas diversas. Una cosa que dice es que es muy interesante que la sabana de Bogotá sea un sitio de suelo de cultivo, de agricultura, convertido en un sitio para ganadería. Y comienza uno a sentir que precisamente la crítica, la objeción que hace Manuel Ancízar es un poco el origen y las razones por las cuales la gente terminó por intentar olvidar o esquivar o
meter en un cajón perdido la obra de la Comisión Coreográfica, que compite sin ningún problema con mejor calidad que Colciencias. Otra de los temas, lo que quiero decir es que ya Manuel Ancízar ve que es una bestialidad convertir las zonas donde los indígenas cultivaban en unas zonas para poner simplemente ganadería. Otro de los contrastes es la diferencia entre esa zona de ganadería, que sería hasta Chía, y luego Cajicá como una especie de gran jardín donde todavía allí permanecen los campesinos indígenas cultivando. Si uno mira con detalle el recorrido, se dará cuenta que cuando llega a Zipaquirá, pues se detiene un poco en la salina, pero también llama la atención sobre el tiempo y la energía dedicada a la iglesia, en contraste con la no presencia de una escuela. Es decir, que Manuel Ancízar, diríamos en los términos de hoy, que son tan absolutamente sencillos y poco reflexivos, estaría, si se quiere, polarizando el país. Es decir, que hay un país que se dedica a con gran esfuerzo a la construcción de una iglesia, mientras no se ocupa de la organización de una buena escuela. Otro tema muy interesante es encontrar que en todos los textos, en cada uno de los capítulos, hasta la llegada a Furatena, la geología de la época y las descripciones de la formación de las cordilleras y los valles. Es decir, que no hay una intención, digamos, más que laica de expresar una cierta formación. Yo estaría en condiciones de decir que no estrictamente de la geología contemporánea, pero sí hay un proyecto de diferenciar rocas, ver el relieve, entre otras. Esos temas de la geología son los temas que van a utilizar en todos los casos para el análisis y el estudio de todas las situaciones. Es decir, cuando llegan a Furatena, hablan de una especie de cataclismo; cuando llegan a Saboya, hablan también de un desarrollo del comportamiento del relieve; cuando están en la Piedra de Gámez, hablan también de un torrente que baja por el río, etcétera. No es casual que otro punto de objeciones que hace, en el sentido de hacer a detenerse en críticas diversas, Manuel Ancízar habla sobre el genocidio de Sutatausa en el Peñón. Y es una historia muy antigua, muy importante, que dio un gran despliegue en Europa. Domingo de las Casas, el defensor de los indígenas, se refiere a este tema, al genocidio de Sutatausa. No sé si ustedes están enterados, bueno, lo van a leer allí en el texto o lo han leído ya. Muestra cómo los españoles detuvieron a algunos de los caciques, y los caciques presos motivaron que los campesinos de toda la región, incluyendo Simijaca, se fueran con sus animales y sus familias y se montaran en el peñón de Sutatausa, y se estuvieron allí hasta que los españoles los bajaron, con el resultado final de un genocidio en la zona de Sutatausa, del cual muy poca gente se recuerda. Otra cosa interesante es, dentro del texto, las de referencias, si se quiere, drásticas que da Manuel Ancízar sobre la vivienda, sobre el tipo de vivienda, contrastando las descripciones de los cronistas con las casas que va encontrando en los territorios del recorrido. Él dice, asegura que la vivienda indígena prehispánica era muy seguramente mejor que las actuales. Bueno, esto para que ustedes entiendan que estamos frente a un conjunto de objeciones que empiezan a ser interesantísimas y que abren capítulos de curiosidad para todos los vigías y para todas las personas que estén interesadas en el patrimonio nacional. Es decir, estaríamos hablando ya por lo menos de 4, 5 o 6 áreas de trabajo, en las cuales podrían todos los invitados y partícipes de este grupo puedan
adentrarse en temas específicos. Lo que yo tengo previsto es que podamos ir lentamente mirando cuáles son las inquietudes, las necesidades, las ausencias, la buena o regular o mala formación de cada uno de los grupos y vamos mirando si tenemos el auxilio de otros docentes, de otros investigadores que estén curiosamente implicados en cada una de estas áreas. Lo importante es que tengamos una etapa de formación y luego trabajo de campo. Sin trabajo de campo no vale la pena y allí los que viven en la provincia, los que tienen sus zonas de cuidado como vigías, pues son unos ayudantes excepcionales para ir poco a poco aclarando las cosas. Bueno, con esto yo diría que daría por terminada mi exposición y comenzaríamos, si les parece, a dar la palabra. Pero por favor, me parece que la mejor fórmula es que cada uno de ustedes me indique quién va a hablar desde el chat y empezamos una conversación hasta donde sea posible. Creo que podrían poner sus cámaras de tal manera que pudiera, al levantar la mano va a ser más fácil que escribir por el chat, ¿de acuerdo? No somos muchos, yo pensé que nos íbamos a infartar, pero no, son 22 personas, entonces, además los demás lo están viendo en YouTube, entonces creo que no hay ningún problema, porque otras personas lo están haciendo de otra manera, no por este vínculo, sino por el vínculo de YouTube. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Una pregunta. Listo. Prende la cámara y preguntas. Listo, ok. Gracias, Guillermo. Como se comentaba que para ir a Occidente desde Bogotá tocaba irse por los cerros, incluso por encima de donde después fue el camino central del norte y pasar hacia el puente del Común. ¿Desde qué año comenzó a ser usado el puente de Aranda por Fontibón? Por Fontibón. Ah, Para ir a oh. Honda, para salir a Honda. Ah, ya. Mira, hagamos la aclaración previa. Lo que está más o menos entendido es que en el invierno Bogotá quedaba completamente aislado. Es decir, yo me sospecho que desde la 19, carrera 19 hacia abajo, era pantano. Si no era pantano, se encharcaba. Y de la 30 para abajo era ya un lago. Tal manera que el viaje de Bogotá hacia Fontibón en tiempo de invierno era completamente imposible, lo cual era de las delicias de los campesinos indígenas, porque el control español era imposible. Entonces eso se lo gozaban mucho porque sencillamente no tenían modo de llegar a Funza y a Facatativá menos. Una manera era coger por el sector de las montañas de Soacha y terminar en Bojacá y de Bojacá terminar en Novillero y en Novillero hacia abajo, hacia la zona de Faca. Ese sería un procedimiento. Desde el punto de vista de la séptima, lo que ahora es la séptima en Bogotá, lo que se sabe es que esa séptima también era, digamos, objeto de toda clase de caídas de agua. Yo me supongo que en realidad eran las quebradas desde el San Francisco en adelante y todos los huecos de las pequeñas montañas que están allí, venían torrentes y simplemente no se podía transitar. Es decir, a pesar de que no se inundaba la parte alta, lo que sería la séptima actual, los torrentes hacían imposible. Así que la gente en general, para no poner en peligro ni los animales ni las mercancías, se cogía por el norte hacia Choachí y terminaba yendo por la calera a terminar a caer nuevamente al puente del Común, es decir, a Chía. Y de Chía se repartía o para Zipaquirá o se repartía para Tabio y Tenjo. Y de ahí salía por La Punta, que es un sitio conocidísimo ahí en la sabana de Bogotá,
hasta llegar a, o sea, el final de Tabio, terminar, y de Cota, terminar entrando a Facatativá, y Facatativá hasta terminar en Honda y subirse en un barco y ir a Europa o traer de Europa lo que fuera. Entonces, la vía para la Jiménez, lo que tú llamas la zona de Funza y Fontibón, eso fueron muchos años y solo hasta finales, si no estoy mal, del siglo XIX se medio organizó y no del todo el camellón de la Jiménez. Sí, eso siempre fue un sitio anegable, inundable y muy poco útil en la medida en que se ponía en peligro toda la mercancía que pudiera pasarse por ahí, dependiendo, claro, por supuesto, de la época del año. Ese sería mi interés. Ahora, eso sí quedaría para investigaciones diversas. Uno para los estudios del poblamiento prehispánico, dos, de la agricultura de los campos elevados en la sabana de Bogotá y todo lo que es la agricultura indígena frente a los temas de la, o sea, los indígenas no se preocuparon por las inundaciones, sino que las utilizaron de una manera absolutamente ingeniosa, con una ingeniería hidráulica que en este momento estamos investigando y que vale la pena que muchos de ustedes conozcan. Si van a ser vigías de toda la sabana de Bogotá o de algunos pueblos en la sabana de Bogotá, incluyendo Soacha, incluyendo Bosa, incluyendo Chía, incluyendo Cota, incluyendo Suba y Tuna, incluyendo todas las áreas que estaban comprometidas y que fueron lentamente dañadas con grandes vallados, que desde la época de la colonia y luego los hacendados, cuando se termina la encomienda y el resguardo. Los hacendados del siglo XIX terminaron ampliando los vallados, trayendo eucaliptos para desecar la sabana de Bogotá y sembrar vacas, no plantas, vacas. Eso sería lo que yo te pudiera decir sobre el tema. ¿Alguna otra inquietud? Guillermo, si me permites, ¿cómo estás? No te veo. A ver, Ahora sí. por acá Orlando, ando. bienvenido, un placer. Muchísimas gracias, Guillermo. Qué charla tan maravillosa la de la comisión coreográfica. Simplemente quisiera complementar un poquito con el momento histórico que vivía el país durante la comisión coreográfica, que fue un momento difícil. La comisión se gestó durante el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera, que estuvo entre el 844 y 1848. Se gestó durante Mosquera, quien culminó 12 años de gobierno conservador, pero con ideas muy reformistas de la nación, pero se vino a poner en práctica o se vino a institucionalizar en el presidente que lo siguió, que fue José Hilario López, que estuvo pues entre el 48 y el 52. La comisión coreográfica empezó en el 50 y se prolongó hasta el 51, 60, es decir, sí, más o menos 51, 10 años. Y lo sí. interesante es que mientras había gente como Manuel Alcízar, tratando de viajar por todo el país recogiendo información de la geografía, de la parte social, etcétera, el país se aguantó y libró tres guerras civiles con alcance nacional. La guerra civil del 51, es decir, al año siguiente de empezar la comisión coreográfica, vino una revuelta de los conservadores contra los liberales por la abolición de la esclavitud. Luego, en el 53, 2 años después, la dictadura, la toma dictatorial por Melo, José María Melo, y luego la del 58 al 59 al 62, que fue la guerra por las soberanías, de la cual pues hemos tenido posibilidad de hablar, Guillermo. Pero entonces tres guerras civiles se dieron y el país dándose plomo con alcance nacional, porque fueron guerras que cubrieron el territorio nacional, y sin embargo había gente tratando de hacer las cosas de diferente manera, soportando guerras y viajando y exponiéndose por todo el país, haciendo geografía y describiendo sitios, describiendo recursos naturales.
en medio de la guerra. Simplemente quería como ubicar ese momento histórico que vivió el país durante la comisión coreográfica, Guillermo. Pues sí, pues de verdad que mil gracias. Sí, esa es una situación de conflicto, entre otras, toda la dinámica de las propuestas federalistas, de los digamos, regiones federalizadas y la intención final de la centralización en Bogotá, que fue la que terminó ganando y que se da precisamente en un periodo muy importante, que es el periodo de la regeneración. Miguel Antonio Caro y todos los grupos, digamos, que pusieron en objeción todo el trabajo de la Comisión Coreográfica. Y esto habría que decirlo que de manera puntual. Es decir, la Comisión incómodamente trabaja los datos sobre los dineros asignados, sobre las protestas, sobre los fondos. Sobre la quiebra de la financiación para la Comisión Coreográfica, siempre fueron asuntos que estuvieron en manos del gobierno y muy al final se crea, no lo dije porque me parecía que no era el momento, un segundo momento de una especie de mini comisión coreográfica que es la que organiza Jorge Isaacs ya en el gobierno de la regeneración, gobierno conservador, que hasta nuestros días ha venido gobernando el país. Es decir, con algunos salticos mínimos, ustedes si observaran de alguna manera el Ministerio de Educación siempre ha tenido un ministro relativamente de ese sector. Y eso hace que las intenciones por el conocimiento del país sean muy, muy marginales, que la investigación, todos en las universidades privadas y públicas hemos estado empujando posibilidades para crear nuevos proyectos de investigación. Y bueno, esta es otra nueva iniciativa quijotesca de que ustedes participen y sean miembros de equipos de investigación vinculados a instituciones culturales y universitarias en lo posible. La comisión coreográfica, hay que decirlo, fue muy polémica en los pueblos donde iba pasando. Todos los padres de la iglesia tenían ya noticia de que estos eran liberales radicales y no les prestaron mucha atención y a veces les crearon dificultades sobre todo de quedada, de la dormida. Otra cosa importante es la descripción que hace Manuel Ancízar sobre la pobreza del país. Es decir, es una cosa absolutamente agobiante leer el texto. Porque en 1850 dice más o menos Manuel Ancízar que muy seguramente están viviendo peor que en la época indígena. Es decir, que el periodo colonial no desarrolló las zonas donde vivían los campesinos y que los pueblos en general son más o menos miserables. Es decir, cuando uno lee el texto pasa saliva porque alcanza a imaginar que por lo pronto ahora ha mejorado alguito con la arquitectura que utilizaron en todos los pueblos nuestros, que es la arquitectura de los barrios populares de Bogotá, que es una arquitectura que se reprodujo. Esto es otro tema, por ejemplo, para la historia de la arquitectura, interesantísimo que puedan los urbanistas detectar un poco cuál fue la tradición y la tendencia de cierto tipo de estilos de casas que se fueron haciendo en Bogotá en los barrios populares. Es decir, estoy hablando del Restrepo, las ferias, que luego se prolongaron y proyectaron en los campos y en los pequeños pueblos de Cundinamarca y Boyacá, perdiendo las tradiciones coloniales tradicionales de la tapia pisada. Bueno, pues como ustedes notan, este es un abrebocas para abrir proyectos y temas de todo orden, a los cuales no hay que tenerle miedo, sino la paciencia de seguir investigando. Bueno, cualquier otra pregunta, si son tan amables, o cualquier intervención adicional, el comentario. Es importante que intervengan, porque si no, no nos damos una idea de lo que está pasando. Pues Guillermo, para una última intervención, ya que hay un grupo tan grande de... ¿Qué pasó? Ya que hay un grupo tan grande de personas en este maravilloso grupo con el tema de los caminos reales, etcétera,
podría ser interesante empezar a plantear un recrear las 10 expediciones de la comisión coreográfica, tratar de reconstruirlas y registrarlas, es decir, hacer una Sí, nueva sí, 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 convención. sí. De hecho, tú mencionabas pues todo lo que se negaba, especialmente Boyacá, a la comisión coreográfica, pues entendamos que quien la inició fue José Hilario López, un liberal Sí. radical, radical a morir, y empezó nada más ni nada menos que la primera y segunda expediciones fueron por las rutas chibchas hasta Santander, atravesando Boyacá, que era pues Boyacá por un lado muy conservador y Santander muy liberal. Entonces, muy interesante de pronto que alguien tome la iniciativa de empezar por poquitos, como tú dices, Guillermo, a recrear las 10 expediciones de la Comisión Coreográfica. Hay muchas expediciones que tendríamos que hacer, Orlando. Una primera es la ruta de Bochica. Yo pienso que para algunos colegas que están interesados en la recuperación de las tradiciones muiscas o de las tradiciones de los chibchas del altiplano, sería esa. Claro, pero sin duda valdría la pena. Ahora, yo no me imagino la infraestructura que se necesitaría para por lo menos hacer la expedición de la comisión y las rutas. Yo me imagino que algunos, como Carlos Delgado, estarían interesados en hacerlos a pie, conseguir todas las infraestructuras para poderlo hacer y comisionar con empresas que nos apoyen y nos patrocinen el volver a mirar los sitios y volver a hacer una especie de crónica de lugares, a ver qué tanto ha cambiado o qué tanto está igual, porque yo me imagino que de Briceño para abajo, es decir, desde Caldas de Chiquinquirá para abajo, encontraríamos la zona de Buenavista y terminaríamos seguramente en la zona esta de se llama la zona selvática del occidente de Boyacá, lo que es Maripí, la zona de Coscuez, Borbur, Muzo, con casas de ladrillo, pero desde el punto de vista del desarrollo muy semejante al que debió ver Manuel Alcízar. Estaba interesado en entrar y lo vi al colega esto. Exacto, Efraín, ¿cómo estás? Buena tarde. Adelante. No tiene sonido, Efraín. Ahora sí, muy buenas tardes. Un saludo desde Bolivia, Cochabamba. Ah. El Singani. El Singani, el Pisco. Además, la chicha. Esto. La chicha desde Cochabamba, mejor maíz. Bueno, felicitarle y agradezco esta exposición. Para mí, realmente es algo nuevo, porque estuvimos más interesados nosotros acá, trabajando en todo lo que es arte rupestre. Y Qué bien. también en este camino de los incas tenemos harto, hemos hecho muy poco, quizás a voluntad solamente de los que tienen amor a esta área, ¿no? También hemos ido trabajando con Don Zoy Querejazo, Ah, qué bien. ¿no? Pero lo he escuchado muy atento y por eso para mí está algo novedoso que cómo se va incluyendo ese tema con temas de la colonia, ¿no? Que a ver qué queda de nosotros también, aunque de nosotros tenemos bastantes sitios con arte rupestre, pero también el camino denominamos Capac Ñan, el camino grande de los incas, que aún todavía seguimos usando nosotros, ¿no? En nuestras comunidades. Seguimos usando ahí tan bastantes ruinas, bastantes, aún esos pueblos que aún todavía manejan en su mitología, en sus leyendas, presencias de nuestros incas o autoridades grandes que han estado por ahí. En ese sentido, agradezco haber escuchado y creo que voy a ir interesándome más en esta área que para mí es bien novedoso, de verdad. Nada más y felicidades,
Don Guillermo. Efraín, mil gracias. No, en cualquier momento es muy importante que intervengas porque tenemos cosas que discutir y que conversar. Por ejemplo, una, ¿qué tan cierto es la influencia del periodo Inca o de los periodos previos, no sé si Tiahuanaco, en el desarrollo de nuestras tradiciones orfebres? Es decir, el uso de los materiales de oro y de las fundiciones pareciera corresponden a estructuras de influencia del sur. Eso es lo único que sabemos y valdría la pena irlo poco a poco o determinando. Hay otro tema, Efraín, que nos llama mucho la atención y Carlos Delgado está aquí para colaborarme. No solo en los caminos, en la reconstrucción de la malla vial general de toda Iberoamérica, pensando inclusive, ¿por qué en España? Porque se supone que hay algunos caminos que fueron indígenas, pero que también fueron transformados en el periodo colonial para el transporte de carretas o para el manejo de animales de carga, lo cual hace pensar que tenemos distintos niveles de caminos que tendríamos que hacerlos con el apoyo de todos los implicados, ¿no? De los caminos incas, los caminos de Centroamérica, los caminos de los Estados Unidos, los caminos suramericanos. Si tuviéramos una bibliografía lo más completa posible, es muy seguro que nuestros vigías de patrimonio y nuestros investigadores podrían hablar con mayor seguridad teniendo en cuenta nuestros propios apoyos. Y mil gracias, Efraín, por participar. De verdad, me alegra mucho que estés aquí. Un saludo a Matías Strecker. Estábamos interesados hace unos 8 meses en organizar el Congreso Internacional de Arte Rupestre, el CIARC 12, en Bogotá, pero con la pandemia, pues todo esto se ha venido aplazando y las universidades pues no tienen presencialidad. De otro lado, también me parece, Efraín, que estamos a puertas de ir conversando sobre lo que hizo Erickson allí en el Titicaca, sobre los Waru-Warú, todos los campos elevados y la ingeniería de cultivos de lo que son los, llamamos nosotros aquí en Colombia, camellones. No sé si tienes algún comentario sobre estos últimos aspectos, Efraín. No tengo comentarios sobre ese tema. Lo he leído, pero no lo he digerido todavía. Sin embargo, a nivel de, por ejemplo, de uno, seguimos nosotros encontrando bastantes cúpulas en Cochabamba, principalmente, ¿no? En los valles de, por ejemplo, de Clisa Toco. Hemos encontrado hace un año y medio, y esto es muy raro, y esa es una de las cosas. Y otro, en todo lo que es el Valle de Misque, Aiquile, que están próximos a Toro Toro, también hemos encontrado bastantes, lo que llamamos en quechua tocos, Sí. ¿no? Pues, bueno, es lo que se ha decidido en el Congreso, ¿no? Eso uno, y ahora te puedo también decir a nivel de pinturas rupestres, que lo había comentado también con María Strep, que Sí. ojalá vayamos en Sucre, encontrado en un farallón, que yo creo que son las pinturas más hermosas que he visto en mi vida, puedo decirle así, a la. A, no sé, alarmando o ser un poco exagerado, pero por ejemplo, hemos encontrado en esas dos pinturas dos cliptodontes pintados, uno en blanco con puntillos y otro en rojo en completo. Y en un congreso, no, en un curso que hicimos de paleontología, habíamos expuesto ese tema. Entonces, una de las conjeturas era cómo el ser humano ha estado quizá presente frente a esos criptodontes, que son animales que han convivido en el Pleistoceno, ¿no? Entonces,
Esto daba bastante Inquietud. inquietud y además decían, primera vez que se encuentra en una pintura rupestre estos animales. Y eso está aquí en Bolivia, en Sucre, y es un lugar muy, muy difícil de acceder, pero se puede acceder, no es que es, ¿no? Eso puedo comentar y que con Matías dijimos, a ver, algún rato lo vamos a ir a conocer, pero escribe, me dijo, no terminé de escribir porque debo escribirlo para hacer la publicación. Eso sería uno y otro, continuando con el tema de caminos. Creo que hay dos diferencias grandes que hemos hecho. Acá los caminos del Inca se han ido teniendo acá en los valles, principalmente de Cochabamba, y que luego estos caminos han sido utilizados por la colonia, por ejemplo, en el transporte de coca, para sacar coca de los yungas y llevar después a Potosí, a Sucre, a las minas. Es el otro camino que se ha reutilizado por la colonia acá en Bolivia. Y en el sur de Bolivia, la parte altiplánica, creo que ha sido más los caminos también de los incas o más ancestros que hemos tenido, han sido utilizados principalmente por la colonia para incursionar zonas que han sido productoras de plata. Exacto. Tales, ¿no? Por ejemplo, en la parte de Potosí, Potosí. Sí, que en Potosí. Potosí lo han utilizado hartísimo los españoles para llegar a las minas de Porco, de Potosí, a las minas de Asiento. Entonces hay vestigios que se han encontrado, ¿no? Incluso algo curioso, los llameros cuando sacaban sal y otros productos del altiplano llegaban acá hasta los valles de Misque. Hemos encontrado familias que tienen el apellido originario de esas zonas del sur de Potosí, e incluso de uno de los pueblos de nuestro expresidente Evo Morales. Hemos encontrado así familias que viven en el valle y que ellos narran de que sus abuelos habían venido acá en llamas y uno de ellos se había quedado ahí en el valle. Este es un datos muy muy interesantes y que dan a conclusión de que como hemos estado siempre ligados entre el altiplano y los valles, no es lo que puedo comentar sobre esos dos puntos, Listo, Efraín, Guillermo. mil gracias de verdad y saludos. Tú sabes que yo iba a Bolivia a todos los congresos que hacía la CIARP y por eso conozco las yauchas, el maíz morado, Sí, api morado. el api, sí, tal cual. Y tengo aquí papas de Bolivia secas. Mire, venga, le muestro. Don Carlos Delgado, buenas tardes. Buenas tardes, Efraín, aquí esperando un ratico para hablar de caminos. Muy interesante tu visión y tu Mira, interés. Cuestión del Hapagnán. las papas. Hapagnán. Hapagnán. Las Oh, qué lindo. papas para homenaje a Bolivia. Bueno, Gracias. Efraín, tienes la palabra. Nosotros, no sé si llegaste al momento en que yo arranqué o si llegaste tarde. Solamente hice una reseña de, digamos, de contexto muy amplio de lo que puede ser la lectura importantísima del momento republicano de gran impacto en la nación, en el proyecto de hacer un nuevo país. En el fondo, lo que quiere hacer Manuel Alcízar es deshacer toda la tradición colonial, que no se pudo, y mostrar las bondades de conocer las regiones y con ello proyectar un país autónomo. Ese es el proyecto de Manuel Alcízar, que yo sugiero deberían también leerse en otras partes de América, porque es una crítica, una objeción a todo lo que no fue el desarrollo de la colonia en términos de progreso para los campesinos.
los detalles de la expedición coreográfica y de la expedición de la peregrinación de Alfa muestran en sencillo, con precisión, cómo los campesinos, a pesar de la República, siguen tan o más pobres que en la época prehispánica. Adelante, Carlos Delgado, que me parece que tú vas a ser el director de ese equipo de caminos de siempre y lo serás también con nosotros. Adelante. Gracias, Guillermo, muy amable. Buenas tardes. Saludo a Efraín, cordial saludo, y a Orlando y a los demás asistentes. Bueno, mire, hay dos grandes visiones del mundo en la perspectiva de los caminos. Los que menciona Efraín, con el camino grande del Inca, y toda la cosmogonía y visión del mundo alrededor del desplazamiento a pie. Y los caminos que conocemos ya coloniales, desde Buenos Aires hasta Lima, el camino de correos de Lima a Bogotá y Caracas, caminos ya no para andar a pie, sino caminos para cabalgar y para llevar cargas terrestres. Entonces, son dos grandes visiones muy distintas y sufrieron, como el camino grande del Inca, una serie de ajustes debido a las exigencias logísticas de los nuevos medios de transporte. Pero bien, los caminos se resisten a ser abandonados. Ahí están, como lo menciona Efraín, como lo podemos ver todavía en nuestro altiplano cundiboyacense. Pero ellos sí no tienen cómo resistirse a una mirada contemporánea que imposibilita entender o comprender esas relaciones tiempo-espacio, distancia, desplazamiento, itinerarios. Fíjense que lo que hablaba Guillermo de la comisión coreográfica, hay grandes descripciones de la cantidad de leguas que marchaban por día de Agustín Codazzi y pues bueno, el promedio que tenemos hoy de 5 kilómetros aproximadamente por cada legua, en lo cual podemos ver las distancias que recorrían por día. Entonces, unas eran las distancias que se recorrían en el antiguo camino grande de los incas y otras posteriormente con la llegada de la cabalgadura. Entonces, tenemos todas esas relaciones de itinerarios y análisis comparativos, como con el camino Buenos Aires-Lima, camino Veracruz-Ciudad de México, etcétera, La Guaira-Caracas, el famoso nuestro de Honda-Bogotá y una serie de procesos. Entonces, lo que nos interesa, además de saber ya dónde están ubicados, de saber dónde están ubicados, como dice Guillermo, con todas estas referencias bibliográficas con las que contamos, poder desarrollar, colaborar, apoyar a procesos investigativos al respecto. Entonces, era muy interesante escuchar creo que era Orlando, sobre las guerras civiles. Y yo inmediatamente pensaba en la relación tiempo-espacio, ¿no? Las guerras civiles. Había muchas limitaciones para desplazamientos a pie, muy extenuantes, muy, muy fuertes, y había muchos problemas para el desplazamiento con cabalgaduras debido a las exigencias de estos animales en términos de alimentación, de climas, etcétera, etcétera. Entonces no era tan fácil, ¿no? No era tan fácil entender de pronto, digamos, una guerra generalizada, si había problemas de desplazamiento y además muy costoso en términos energéticos. Entonces, estoy ahí para colaborar, estoy aquí para ver, como dice, propone Guillermo, a ver si hay algunas personas interesadas. Hay caminos en todas las regiones de Colombia y si no existen hoy, si solo son carreteras, tenemos las evidencias como el camino del Cabo de la Vela a Tamalameque, etcétera. Muchos otros, pues, hablando de la zona plana, digamos, del país, porque tenemos la creencia de que solamente existen los caminos en el altiplano y la rueda en la parte plana.
pero tenemos allí bastante información. Gracias, Guillermo, por la invitación y estaría entonces atento a distintos conversatorios sobre esta apasionante tema de los caminos y relaciones tiempo-espacio y sus cosmogonías, etcétera. Sí, volvemos a consultar quienes quisieran intervenir. Creo que hay personas de FUNSA, de CIBATE, no sé si hay alguna inquietud en cualquiera de los temas. Aleida está allí, Tatausa. No sé si quisiera hacer alguna intervención. Claudia. Te doy la palabra. Adelante. Marta dijo, quería decir algo, Guillermo. Sí, sí, adelante. Pero es que no le oímos. ¿Aló? ¿Me oyen? Sí, claro. Pero pon la cámara. Sí. Yo había pedido la palabra, pero no sé si alguien está antes que yo. Qué pena. No. Adelante. No. Pon la cámara, por favor. No puedo porque mi red está un poquito inestable y si pongo la cámara entonces se hace mucho más inestable. Yo quería solamente hacer un aporte chiquitito, hablando un poquito, y me parece que es una visión interesante, simplemente como estamos empezando para llenarnos un poco de posibilidades. Hay unas conferencias que organizó la maestría de la Universidad Nacional de Arquitectura. Y sobre todo hay unas tres muy buenas del profesor Fernando Montenegro, que es arquitecto, sobre la ciudad virtual. Y sobre todo su primera conferencia, yo les puedo enviar eso al WhatsApp, su primera conferencia, que es una visión desde la arquitectura, desde las ciudades, desde los caminos de las ciudades, de cómo se, y desde una visión arquitectónica, por supuesto, de cómo se ha ido haciendo esto que llamamos Colombia. Quería solamente complementar eso y yo envío esas conferencias, o por lo menos el link para que las puedan ver, porque me parece que es pertinente, sobre todo ahora en el inicio en que estamos, digamos, recogiendo ideas, mirando qué posibilidades hay y mirando diferentes miradas de todo esto. Sí. Tal cual, sí. Yo lo que, Marta, mil gracias, de verdad, muy gentil y gusto en oírte. ¿Cómo estás, Quillo? Muy bien, Marta, por aquí haciendo oficios, me invento oficios yo. Lo que suena interesante de todo esto es que no hay ninguna pretensión de tener definitivamente organizado y vamos poco a poco armando los grupos de trabajo. Yo me supongo que algunos pueden estar interesados en los sistemas de documentación, es decir, en toda la parafernalia temática alrededor de la tecnología. Para cualquiera de los trabajos que vamos a hacer, vamos a necesitar ahora, o por lo menos sería útil tener algunos instrumentos, por ejemplo, el GPS para los caminos, o el GPS para localizar espacios que queramos resaltar. La fotografía digital ya está a la mano, o sea, no hay disculpa, cualquier celular relativamente costoso o más o menos caro o más o menos barato puede hacer fotografías de muy buena resolución, o sea que no hay ya la disculpa de tener esa limitación. En los mapas ya se consiguen muy fácilmente por Google Earth. Ya no hay, ahí si hay algún interés adicional, pues podría uno solicitarlo al Agustín Codazzi o otras empresas satelitales, Landsat, etcétera, que estarían dispuestas a facilitarnos filtros y sistemas de detección distintas que nos interesen. Estarían los temas de la biología, a mí me parece que si algo puede servir de este grupo es que pudiéramos hacerle un homenaje a José Jerónimo Triana, que quedó olvidado dentro de la tradición de la botánica en Colombia. Si pudiéramos hacer un homenaje a los pintores como Carmelo Fernández y Henry Price y Manuel María Paz sobre la importancia de documentar muy bien los sitios. Es decir, eso también les decía yo al comienzo de la charla que la paradoja está en que sencillamente después de la comisión coreográfica
el país se desarmó, se desestructuró, y luego quienes hicieron arte rupestre hacen cosas muy menores. Es decir, los dibujos de Miguel Triana son demasiado elementales, demasiado sencillos, simplones, comparado con lo que habían hecho ya con la capacidad de los pintores y los acuarelistas, que lastimosamente no tuvieron los fondos para las cámaras fotográficas, los daguerrotipos de la época, pero que dieron una imagen novedosa y desconcertante, incluso revolucionaria, frente a lo que no había podido iniciar ni empezar después de los debates de Altamira en el finales del siglo XIX. Nosotros, en 1850, 30, 40 años antes que los europeos, habíamos ya convertido en obras de arte las obras de arte de los indígenas, o el arte rupestre. Así que ese es un aspecto importante. Otro tema, como ya lo advirtió Delgado, el maestro Delgado, pues simplemente es quienes quieran iniciarse en los procesos o depurar lo que ya han venido haciendo de caminos, pues por supuesto tendrían la oportunidad de hacerlo con asesoría ya importante y especializada. Por supuesto que la historia de los pueblos, de las arquitecturas, de todo este tipo de temas también estarían a la base de todo lo que estamos pensando hacer. A trabajos de arqueología, por supuesto, si hay alguno interesado en las excavaciones y participar en algunas campañas, estaríamos interesados en patrocinar estas formas. ¿Alguna otra persona? Adelante. Aleida, estoy interesado en que converses. Atención. ¿Yo, profe? Sí, ándale. No, profe. Por ahí te vi haciendo unos programas, qué interesante. Cuéntame, ¿cómo es el asunto? No era un videito que estaba haciendo para unos niños, para contarles cómo hacerle un acercamiento de lo que es el arte rupestre, pero fue un videito ahí que Judy me ayudó con un texto. Muy bonito. ¿Cómo está la investigación allí en Tatausa? Pues en el momento quieta, tratando pues como de que se conserve lo que hay. Algunos niños del colegio, bueno, jóvenes del colegio han hecho como unas vallas alrededor de lo que es la piedra del cementerio para protegerla un poco, como iniciativa pues de sus horas de servicio social. Muchas más por explorar. Yo me he encontrado con algunas como nuevas. No sé si alguna vez Nina le mostró una que envié, una foto ahí que envié mal tomada, como como manifestando la llegada de los españoles al territorio. No la recuerdo. O eso está en la punta ahí al lado de Cucunuá. Sí, por ese lado. Yo ya la vi. Me pareció interesante porque pues muestra un periodo hacia el siglo más o menos 16, ¿no? Sí, ahora eso está encima del hotel. Sí, del que era el hotel. Exacto, vale. Aleida, pues me interesa que te vincules porque tú tienes una experiencia muy interesante sobre el desarrollo del manejo, sobre todo del turismo para la digamos, difusión, divulgación de lo que hay allí en Sutatausa, que es extraordinario. Bueno, ¿alguna sí, otra pregunta? De hecho, como pues también trabajo con salidas pedagógicas, pues es interesante este tema porque ya ahorita en abril vamos a hacer como un taller en Rocas de Sunúa, que es el hotel, y pues ahí como que fueron muy afortunados porque hay varias rocas con pintura rupestre y de ello la leyenda de Sunúa. Entonces es interesante como todo el contexto que hay en el hotel y lo que se puede trabajar ahí con los colegios. Listo, ok. Aleida, un saludo a todos los amigos allí de Sutatausa que me estiman. Claro, profe. Muy amable. ¿Alguien más? O si no, vamos por casi terminada la sesión, haría yo un comentario final y nos despedimos.
Para el caso del comentario de Fidel, tal vez podría decirte que casualmente en estos últimos meses, casi un año, me he dedicado al estudio de los camellones muiscas, o los camellones, no, muiscas no, los camellones que están en la sabana de Bogotá, fundamentalmente desde el aeropuerto El Dorado hasta Chía y desde la zona de Cota hasta Torca. Y yo creo, por las investigaciones de Ana María Boada y por lo que hizo los arqueólogos de Irigaray, que son zonas de cultivo probablemente desde el periodo Herrera. O sea que digamos que se prolongó hasta el periodo Muisca. Y esta es la zona, yo siempre lo repito, alta de la cuenca media del río Bogotá, donde se inundaba menos, lo cual hace que el control sobre el caudal, sobre las inundaciones, fuera más preciso que en la zona de Funza o en la zona de las cercanías de Soacha, donde las inundaciones tenían que ser extraordinariamente altas, entre otras porque bajaba todo el caudal del río Tunjuelito, se sumaba el de San Francisco, que fue el acueducto de Bogotá un tiempo. Y se sumaba, pues por supuesto, el caudal de todo el río Bogotá y de todos sus tributarios, que son pequeñas quebradas, que son cientos de quebradas que van del oriente y que vienen del occidente también de la zona Tarvite. Entonces, si hay algún comentario, lo agradecería y vamos cerrando la sesión. Mil gracias por la asistencia. Hola Guillermo, quisiera dar un comentario. Ah, Juan Camilo, ábrete Vale, ahí. Bueno, buenas tardes a todos, agradecer pues el espacio. Quería acá comentar muy brevemente un poco de mi experiencia y tal vez un proyecto personal que estoy desarrollando en este momento. Yo soy docente en el área rural de Neiva, en un pueblo que se llama San Antonio de Anaconia. En medio de todo esto de la virtualidad, pues nosotros comenzamos a aterrizar los currículos como a tratar de trabajar con los chicos trabajos de investigación que ellos puedan hacer y a través de entrevistas, bueno. Y en toda esta dinámica ha surgido un proyecto respecto a cómo escribir de alguna manera la historia de San Antonio, ¿sí? Y pues yo pues soy historiador y me he puesto en la tarea de buscar las fuentes. Justamente me parece sumamente interesante que pues hubieras arrancado por la comisión coreográfica, porque justamente en la búsqueda de mapas de la región, el poblado aparece por primera vez en un mapa, o al menos el que yo he encontrado es en el mapa que se levanta del estado soberano del Tolima, ¿no? Que pues tiene que ver con todo este gran trabajo de la comisión coreográfica. Y bueno, respecto como a esa historia prehispánica de acá, de este territorio, he podido encontrar algunas cositas respecto a digamos, un grupo denominado como los Tamas, que habitaron más o menos esta zona de la cordillera oriental. En ese mismo trabajo con los chicos ha sido algo realmente muy enriquecedor, porque he preguntado por ese tipo de artefactos que puedan encontrarse, ya sean hachas, ya sean pedernales, incluso arte rupestre, y en el trabajo agrícola ellos han encontrado ese tipo de cosas y me han mandado fotos y lo tienen en la casa como una cosa supremamente valiosa, ¿no? Pero bueno, quería preguntar concretamente algo, es que el nombre pues de San Antonio de Anaconia viene de Yanacona, de los Yanaconas, ¿no? Y bueno, ahí viene un poco también a partir de la investigación que he hecho, como bueno, todo esto que tiene que ver con la conquista de esta parte del territorio por parte de Sebastián de Belalcázar, que trae consigo un grupo de indígenas denominados como Yanaconas, pero que esa denominación es como heredada del incanato, ¿no? Para referirse a un grupo o a unos grupos que vivían por fuera, por las fronteras. Bueno, es algo que estoy como tratando de comprender, ¿no?
Pero bueno, mi pregunta, no sé si de pronto sale un poco el tema, es concretamente como con los yanaconas, o sea, cómo se da como ese fenómeno, ¿sí? Además, porque algo que me ha llamado supremamente la atención acá es que aquí nadie se reconoce como yanacona, o ni siquiera se reconocen como indígenas, o sea, lo único que queda de ese pasado sería solo como la toponimia, la anaconia, pero es muy diferente a los resguardos de anaconas que hay en el Cauca, que hay en San Agustín, en donde ellos incluso como que no reconocen mucho eso de que no, es que a ellos los trajeron los españoles, no, ellos dicen, no, nosotros como que ya estábamos acá, ¿eh? Entonces, no sé, me llama mucho, mucho la atención ese aspecto y pues, no quería dejar pasar la oportunidad de pronto para poner pues eso sobre la mesa, aprovechar pues Pues que Juan Camilo, claro. se me ocurre decirte dos o tres cosas así en frío, porque pues no es mi tema central, pero digamos, ahora y no sé qué tanto tienes, yo supongo que muy buen internet, porque te ves muy bien y tal, o sea que tienes muy buena señal. Buscar en el Archivo General de la Nación una opción, a ver qué tanto encuentras. La segunda opción es buscar en algunos textos de crónica, por ejemplo, en un libro que publicó la Universidad del Rosario, hay una referencia sobre la presencia de yanaconas en la sabana de Bogotá y luego trasladados a un pueblo donde yo vivo ahora, que es Mesitas del Colegio. O sea que los primeros amigos de los indígenas y los españoles no fueron los originarios de la región, que eran los llamados comillas panches, sino que trajeron unos indígenas que eran los yanaconas y que fueron los pobladores iniciales de esta área donde estoy yo ahora. Eso ya comienza a ser muy sospechoso porque parecería que ya estaban de alguna manera en alianza con esos grupos y los manejaban a su libre albedrío para también utilizarlos como parte de las guerras de conquista y colonización de ciertas áreas. Bueno, porque aquí en esta área donde estoy yo, las peleas con los pijaos fueron terribles, igual que las fueron allí en la zona donde tú estás. Ahora, con respecto al arte rupestre de la región, lo único que hay publicado es un libro que hicieron hace unos 10 años o algo más, que se llama Arte Rupestre, ya te lo muestro, está aquí. Es este texto, se llama Petroglifos de Huila. No sé si lo tienes a la mano o si lo conoces. Señor. Petroglifos de Huila. Y se llama OPA, Instituto Huilense de Cultura, y lo hace Arnold Tovar, Jorge A. Ruiz y Guillermo González. ¿De acuerdo? Ahora, si no tienes ninguna incomodidad para hacer si tienes alguna dificultad para apuntar, pues entonces me escribes por el WhatsApp y te lo mando el dato completo. Y la foto de la portada y tal, no hay problema. Bueno, pues Juan Camilo, bienvenido. Vamos a mirar de qué manera desenrollamos esta piola, imaginando que lo que a futuro tendría que ser es la creación de grupos de trabajo que lentamente vayan aprendiendo a investigar los temas que les interesan, no más. Es simplemente eso. Es como si tuviéramos una universidad virtual sin título. Ahora sí, aprenden cosas y se vuelven mucho más mañosos en la reflexión y en las disputas sobre los temas y son menos ingenuos, pues este tema se da por ganado, ¿no? Se da por ganado el que cada vez sean menos ingenuos y cada vez más acuciosos a encontrar cosas que no han pensado y creo que el ejercicio aquí es que hay gente que llevamos muchos años pensando cosas y entonces podemos ayudar en ese sentido. Vale, muchas gracias. Me dicen que hay algunas preguntas en YouTube, pero no las veo porque no estoy conectado directamente, solo lo estoy emitiendo. Así que si alguien las tiene y me las pasa por el chat de acá, las podríamos resolver. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, ya llevamos 2 horas, ¿no? Entonces, en serio, interesante y complicado, pues porque al final termino muy fatigado de estar
atento a todo lo que está pasando. Exacto. Yanaconas es un nombre genérico de los indígenas súbditos de los incas. Pregunta, no sé, no tengo ni idea. No alcanzo a tener tanta erudición como para eso. Listo, ya Marta envió en el pero no el vínculo, sino el título de la conferencia de la Universidad Nacional. Que vamos, bueno, cualquier cosa la vamos repartiendo. En las próximas 2 semanas, o sea, por dentro de 15 días, vamos a volver a tener reunión general como esta. En las próximas 2 semanas, lo que yo voy a hacer es simplemente enviar materiales que vaya encontrando importantes sobre la expedición coreográfica y sobre la peregrinación de Alfa. Y continuamos el viaje con Manuel Ancízar desde Furatena, ahora regresando a Chiquinquirá y de Chiquinquirá subiendo hacia Saboyá y luego entrando hacia más el norte del camino. Que es un comentario que yo quería hacer y es que yo tengo la sensación de que Manuel Ancízar se camina por los caminos indígenas, por una buena parte de los caminos indígenas que eran transitados y transitables. Tan solo la descripción de a pie la hace cuando se bajan a ir a Furatena a mirar el sitio. De ahí se bajan de los animales y de los caballos y las mulas, fundamentalmente las mulas, y hacen un sector a pie que describe que lo dejó exhausto y entonces terminó quedándose esa noche en ese sitio y madrugando a ir a Chiquinquirá. Bueno, mil gracias de verdad a todos los asistentes, me alegra mucho su presencia, esperemos que haya sido de su agrado. Efraín, un saludo desde Colombia a Cochabamba y a Bolivia. Y si tienes oportunidad de conversar con Matías Strecker, entonces me lo saludas. Está bien, doctor. Bueno, mil gracias. Vamos finalizando. Espero que no haya problema con la versión.